Yo quiero enviar tres mensajes muy importantes. El primero es que esto es en serio. Hay muchas personas que todavía no quieren reconocer o no han reconocido la gravedad de lo que estamos viviendo. Hay que ver a países como Chile, como Alemania, como Italia, que hoy están cerrados, enfrentando cuarto pico. Nosotros estamos en el tercero, pero puede haber cuarto y puede haber quinto si no nos cuidamos. Y por eso el segundo mensaje es que es responsabilidad de todos. En tiempos como estos es importante maximizar el uso de tapabocas, las distancias, el lavado de manos. Y el tercer mensaje es que los sistemas de salud tienen límites. Medellín es la ciudad que más ha ampliado su sistema de cuidados intensivos. Arrancamos en 300 camas, hoy tenemos cerca de 900 camas, hoy vamos a subir 30 camas más, pero esto no va a ser suficiente si la gente no toma conciencia y no se cuide. Por eso queremos enviar un mensaje muy importante, y es que aquellos que estuvieron viajando en Semana Santa, que retornaron a sus familias, pues que guarden cuarentenas voluntarias. Esas cuarentenas pues pueden evitar o pueden garantizar que si hay síntomas se puedan dar cuenta antes de que vayan a sus lugares de trabajo, a hacer vueltas, a visitar familiares. Quédense en sus casas, hagan teletrabajo, mantengan un aislamiento voluntario. Por eso hemos tomado varias medidas. La primera, aislamiento o toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, todos los días hasta el 19 de abril. Ley seca y pico y cédula también. Y además, hemos suspendido la alternancia educativa por las próximas 2 semanas. Con estas medidas y la ampliación de camas de cuidados intensivos, esperamos bajar la presión sobre el sistema de salud. Sin embargo, nos estamos preparando para lo que va a ser el impacto de Semana Santa. Por eso estamos buscando personal en todo el país. 11 intensivistas, 10 médicos generales acreditados y con experiencia en cuidados intensivos. Todo esto con el ánimo de seguir aumentando el número de camas hasta donde sea necesario y entendiendo que hay un tope, que son 1,000 camas de cuidados intensivos.